Hola, bienvenidas. Levántense, huevonas. What? Ya amaneció, kikiriki. Lady Phoenix con ustedes. Pues aquí les traigo un video de alcurnia. Empezamos con estas portavasos que son preciosas de madera. Me encantó el diseño y son, en efecto, para poner aperitivos. Se pone arriba del vaso. What? ¿Eso con qué se come, Lady Phoenix? Pues sí, algo nuevo que encontré en la segunda. Y también segundeando en otra segunda me encontré este precioso florero, pensé que era una sopera, pero es un florero. Ubícate, naca, no seas naca, Lady Phoenix. Y pues $8.50 es lo que me costó. Y pues sí, así que ubíquense, nacas, no es florero, no es sopera, es un florero. Y me encantó porque se ve muy así como diferente, ¿no? No es algo que se puede encontrar en cualquier tienda y tiene mucha textura. Y hablando de textura, miren qué preciosidad me encontré también aquí en la Marshalls. Estos son portavasos que son de alcurnia, así estilo marble, muy bonitos. Ustedes saben que tengo puros glamurosos y ahora quise más neutrales. Esos también los compré en estos fueron de la Home Goods, los negros, porque quería así color como cafecito, cremitas y unos negros. Y también tengo blancos y tengo glamurosos, pero así de color neutral no tenía. Luego en la Ross me encontré estas preciosidades de veladoras que están de alcurnia también. Tienen poquito de madera en la tapadera, son color negro que se está utilizando mucho ahorita en la decoración del hogar, en cualquier lugar, hasta en la cocina. Y miren que tienen especiales en la Ross y dije, pues con más razón me los merco, $4.99 por cada una. Así que es como agarrar dos por una casi. También estas estaban en especial a $5.49, un poquito más grandes, por eso cuestan un poquito más, pero están hermosísimas. No sé si le ven ahí la maderita. Eso es lo que me gustó mucho porque, pues sí, se ven así muy de alcurnia. Y también en color blanco y negro son muy neutrales para cualquier ocasión, estación. Son del el olor este Shea Oatmeal. Es como van a parecer que están comiendo ahí avena. ¿What? Porque oatmeal es avena. Hasta clase de inglés les estoy dando. ¿Cómo la ven? Anyway, pues me encantaron y dije, pues claro que me las merco. Y luego también compré esta es una charolita estilo marble, $6.99, la compré en la segunda, me parece que fue en la, ¿cómo se llama? Saint Vincent de Paul, algo así. O a lo mejor la tengo al revés, siempre agarro al revés el nombre de esa segunda. Pero miren qué preciosura, pienso que la voy a poner al lado de mi sink, donde está una área que necesito tapar para poner la cafetera arriba. Y a lo mejor para eso la voy a utilizar. Después les voy a enseñar. Y miren estas preciosuras hermosas también. Las compré en la Burlington a $9.99. Y si ustedes saben, han visto estas, en otros lugares están a $15 e incluso a $20. Porque están hermosas y están redonditas así como yo. ¿What? Y hablando de redonditas, ¿dónde quedó la bolita? La bola, también soy como bola ahorita con eso de que nos quedamos en casa nada más a tragar todo el día. ¿What? Ubícate, naca. Lady Phoenix, por eso te dicen naca. Miren estas bolas preciosas, decorativas, hermosas, de $2 y algo, ni siquiera $3 llegan. Y miren qué hermosuras, blanco y negro, diferente diseño. Como les digo, se está usando mucho y también sirven hasta para Halloween, hasta para la estación así de cualquier, hasta de primavera y verano también, como la ven. Así que para toda ocasión, invierno, lo que quieran. Blanco y negro es muy neutral, por eso me gusta mucho aquí, hay mucho blanco y negro en este haul. Esa veladora fue del Dollar Tree, también muy bonita, ya tenía dos, pero quería otra para tener tres, porque me gustan de a tres. ¿What? Ubícate, naca. Y esta bola decorativa, seguimos con las bolas, este haul es de puras bolas, vamos a rodar como pelotas. No se crean, anyway, está hermosísima de la Ross y tiene mucho como arquitectura el diseño. Y miren nada más esta preciosura de azucareras, son azucareras. Las compré en el Hobby Lobby, ahorita tienen en 50% de descuento la decoración y dije, pues ahora es cuando. Compré dos porque están hermosas, no encontré la que va a la crema, pero ni modo. Y estas preciosuras, vamos a la Ross otra vez, tírense para atrás a la Ross. A $10.99, estas las he visto yo en Home Goods a $17 y en otras tiendas hasta $22 o $24. Así que cuando las vi a ese precio dije, claro que me las merco. Estas almohadas, ya estoy entrando un poquito más en la onda masculina. ¿What? No la onda vaselina, es la onda masculina. $25 por esta. Bueno, no quiere decir que me estoy volviendo hombre. ¿What?
Ay, Dios mío, ubícate acá. De que se tiene un look así muy como neutral, ¿no? Como si fuera masculino, que no tiene diseño, no tiene adorno, pero tiene un adorno muy bonito, eso sí. Me gusta que parece como así de aterciopelada, no sé. Pero es una pelada esta que se quiere poner aquí en el video. What? Esta ya es una de $30, un poquito más cariñosa. Todas son de la Home Goods. Compré dos de las regulares neutrales y una de estas. Me fui como a tres Home Goods a encontrar otra, pero no encontré, así que nada más una agarré, pero está hermosa, me gusta así el diseño, como un estilo como de diseño, como que fuera del RH, este moderno, así, ¿no? Como arquitectura, no puedo decir la palabra. Y también, ya saben que están sacando muchos esos cuadros de diseño, pues así se me figuró, no sé, es una idea mía. Pero me la merqué porque está hermosa y neutral para todo el año, para no andar cambiando a cada rato las almohadas, que no me gusta mucho cambiar diferentes colores. Y esta, no sé si se las he enseñado porque se me bota la canica, watch, y pues no sabía si se las había enseñado porque tiene precio. Cuando yo les dejo precio a las cosas, a la decoración, quiere decir que todavía no la he enseñado en cámara, pero como ahora que anduvimos de allá para acá sacando cosas del hogar y todo eso, pues se me deschispoteó y no sé si se las enseñé, pero está hermosa también de la 99 a 7.99. Y luego seguimos con más almohadas. Ahora también es de puras almohadas, puras para que se sienten las nachas aquí. ¿What? Estas son, van donde se sientan las nachas, allá afuera en el porchecito. Aunque les diré que ni a porche llego, ni a pedazo de porche llego. Bueno, sí, un pedazo. Así que si no han visto ese video, vayan a verlo. Voy a poner el enlace abajo. Si es que ya lo puse, no estoy segura cuál voy a poner primero, si este video o el otro. Pero me encantaron las almohadas. Miren estas preciosuras. Esta es la otra parte, porque la otra era donde se sientan las nachas. Y estas son para así recargarse a gusto. Estas son de la marca Threshold, Studio McGee, y también las otras eran de Project 62 o al revés, una de esas. Anyway, son de la Target, $25 cada una y pues me encantaron, están hermosas, tiene como un material rattan o ratón, no sé. Hablando de ratones, Omega, mejor no me hablen de ratones. Si ustedes vieron mi vlog de ratones, mejor vayan a verlo porque no saben de qué estoy hablando. Bueno, no enseño ratones, nada más que nos tuvimos que salir por un tiempo. Ah, para que fumigaran y todo eso. Pero anyway, esa tacita me encantó. La compré en la segunda, porque dice que yo soy la jefa. What? Like a boss. Y también compré esta, fue de la del Hobby Lobby, porque estaba 50% de descuento. Es lo que me gustó. Ya les he enseñado la jarrita. No sé si la han visto, pero ahora encontré la tacita. Y eso ya fue rima. What? Anyway, me gustó porque tiene como un tigre, un leopardo, tigre, no sé, rah, y me encantó. Y miren esta preciosidad, esta la encontró mi esposo, andábamos en la segunda segundeando y él que la encuentra y me la enseñó, dice, miren qué bonita está esta. Y le dije, oh sí, a ver, tráela, claro que me la merco, $10, se me hizo un poquito cariñosa, pero pues ni modo porque lo vale, está hermosa, es vintage, así estilo como del año del caldo, como mi esposo. What? No se crean, no le voy a decir que dije eso. Pero miren qué preciosura, es que él es un poquito más grande que yo, más mayor que yo. Anyway, my God, mucha información ya. Anyway, so este vasito con su cucharita está preciosa. Y me encantó para hacer una mesa decorativa, hasta ponerle unas flores adentro, unas hojitas, o para tomar el té ahí, una agua, no sé, una limonada, lo que quieran, hasta el café se puede tomar ahí. Traen la cucharita, miren qué preciosura, tiene una mariposa y una florecita azul. Y pues yo no había visto esto, es como de antes, ¿no? De la decoración de antes, y me gustó muchísimo. Y más especial que mi esposo me la escogió para mí. Así que miren esta preciosura. Es un planterito a $2.99 en la 99. Tiene un look así como Restoration Hardware. O le pueden poner unas hojitas así verdes como estilo Farmhouse también. Así que es de uso versátil. Y miren estas greñudas, greñuditas. ¡Oh, my God! Son mis favoritas. Dije, ¡claro que me las merco de alcurnia! Las compré en el Hobby Lobby. $20 cada una, pero estaban a 50%, así que me salieron a 10, compré 3, me encantaron, esas son muy populares, se van a acabar, pero rapidito, rapidito, what, ni puedo hablar. Así que si las ven, mérquenselas porque si no ya no las van a encontrar. Me encantaron porque son como estilo pompas, no sé, pompas grass o pompas, pompis, what.
Estilo pompis, no sé, pero me encantaron. O si no, como trigo parecen, como wheat, no sé. Y esta preciosidad me encantó porque la encontré en la Ross y está muy hermosa. Fíjense que está un poquito grande para mi hogar, no sé dónde la voy a colgar, pero si no, a ver, la cuelgo de una ventana, aunque sea, ¿what? Pero yo pensé que estaba más chica, pero si no, la voy a utilizar en la mesa, $14.99, y no la quiero regresar porque está a un súper precio. Usualmente, si ustedes han visto estas, cuestan $25. Miré una en la HomeGoods a 18, por ahí algo así. Se le puede poner una velita adentro. Es como una linterna tipo plantero. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esto, así que no pienso regresarla, aunque no quepa aquí adentro, a ver qué hago con ella. Pero está hermosa. Y eso también fue una pieza preciosa que me encontré en la segunda. Y dije, claro que me la merco porque tiene mucha textura, es blanca. Ya saben que me gusta mucho lo blanco y ahora lo blanco con negro también. Y pues salió un poquito descarapelada, pero dije, pues hay que le eche un poquito de pintura a mi esposo y que la pinte y va a quedar como nueva. Pero me gustó mucho, es un ginger jar que le llaman. Y eso es diferente de lo que he visto en las tiendas. Y por eso me gustó muchísimo y casi yo no encuentro ahí. Así que espero que les haya gustado. Y si quieren ver más contenido de este, déjenme un comentario, déjenmelo saber. Y abajo les voy a poner una lista para que vayan a hacerle el enlace de clic para que vean más videos igual que estos. Así que gracias por su apoyo. Los quiero mucho, besos y bendiciones y hasta el próximo video.